Para mí el agua sin duda representa, es el elemento que representa el origen de la vida. De hecho, sabemos que hay agua, o sea, que hay vida en otros planetas, y lo que vamos buscando en estos viajes espaciales siempre para saber si hay vida es agua. Entonces es el elemento por antonomasia de la vida, ¿no? Para mí el agua representa la energía femenina. Representa la madre, representa la fluidez, representa la sensualidad, la sexualidad, bueno, también a nivel fisiológico del cuerpo, tanto de hombres como de mujeres. Si nos paramos a buscar donde hay humedad en nuestros rincones, vemos que son espacios que están directamente relacionados con la nutrición. Entendamos por nutrición no solamente a nivel de alimentos, sino también de relación y de vínculo. La boca, toda esta zona aquí, ¿no? Fosas nasales, etc. Pero también la sexualidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el agua, lo líquido, la humedad, para mí está directamente relacionado con el origen de la vida. Además, es un elemento incontrolable, que es algo que a mí me fascina, ¿no? La palabra salvaje. Creo que es un elemento que hay que poder entender, nunca intentar controlar. El agua como la luz no se controlan, solamente te puedes relacionar con ellos desde el entendimiento de lo que son y de lo que representan, ¿no? Personalmente creo que el agua es un espacio donde podemos encontrar nuevas formas de vincularnos, porque somos agua. El 80% de lo que somos está ahí, de nuestra información está ahí. No solo fuera, en el mundo, sino dentro de nosotros, ¿no? La sangre, todo lo que llevamos dentro está directamente relacionado con el agua y se mueve de esta misma manera, ¿no? Entonces, creo que hay un entendimiento profundo de lo que somos a través de este medio. También el agua evidentemente me lleva a pensar en el líquido amniótico, ¿no? El origen, el primer capítulo de la vida de cualquier persona viene de ahí. De hecho, algo que he descubierto recientemente es que tanto el líquido amniótico como las lágrimas están hechas de agua salada. Yo esto no lo desconocía y no me parece casualidad que el agua del mar también sea agua salada, que el agua de la placenta de cada una de nuestras madres sea agua salada y que el agua de las lágrimas, que cambian su composición en base a si son lágrimas de felicidad o no, pero en cualquiera de los casos siguen siendo agua salada. Entonces creo que aquí, en esta mezcla de el agua y la sal, hay algo como muy original de cualquiera de nosotros, ¿no? Que tenemos en común y que guarda mucha de la información de lo que venimos a hacer, de lo que nos ha traído hasta aquí, de lo que nos va a representar en, bueno, en este pequeño trayecto que va a ser la vida de cada uno.